Si alguien sabe respecto de estos estudios, es el propio doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Indisa, que además está llevando adelante hace mucho tiempo ya un tratamiento acá en nuestro país utilizando la ivermectina. Doctor, volvemos a comunicarnos con usted a esta hora. ¿Nos puede contar en simples palabras cuál fue el resultado de este estudio hecho en Bangladesh y con científicos chinos? Sí, el estudio de la Universidad de Xi'an es muy interesante porque tomaron pacientes que tenían muy pocos síntomas o eran asintomáticos, pero que ya habían dado positivo para el virus. Y en esa etapa les trataron con ivermectina a un grupo o con el tratamiento estándar que hacen en Bangladesh, incluyendo hidroxicloroquina. Y el resultado fue que en el grupo tratado con ivermectina, todos los pacientes, ninguno de ellos, necesitó hospitalizarse. 100% de los pacientes se logró una recuperación clínica en un promedio de 5,6 días. El promedio de recuperación de los síntomas en el grupo con el tratamiento estándar fue más lento y una parte de los pacientes con el tratamiento estándar tuvo que ser hospitalizado. Este estudio es un estudio observacional que se suma a los resultados del profesor Richter en el sur de Florida, que demostró en pacientes hospitalizados una disminución del tiempo de hospitalización y de mortalidad en un estudio también retrospectivo. Así que se van juntando piezas que no son randomizadas, por lo tanto no se puede decir que ha demostrado la efectividad, pero por lo menos tienden a soportar la hipótesis que tiene que ser testeada con un estudio randomizado. Doctor Ugarte, en ese sentido, ¿los estudios publicados por esta Universidad de China son de alguna manera comparables con la experiencia que ustedes han ido obteniendo acá con la aplicación de la ivermectina en nuestro país? Muy buena pregunta, Iván. Lo que nosotros estamos haciendo es un poco más tardío en pacientes hospitalizados y lo que hemos visto, llevamos hasta el día de hoy en análisis interino, vamos en 82 pacientes que hemos ido analizando interinamente y a las 48 horas de dar el medicamento chequeamos qué pasa con la PCR, si sigue siendo positiva. Y lo que hemos descubierto es que el 94% de los pacientes, la PCR se ha vuelto negativa a las 48 horas. En dos días. Hay un incremento de la oxigenación y una disminución de la necesidad de drogas vasoactivas. Todo esto está en desarrollo. Sí. No podemos todavía decir nada porque tenemos un número mayor de pacientes que reunir y una vez que esté concluido podremos decir. Sin duda, el estudio de la Universidad de Xi'an plantea que sería pertinente realizar en Chile un estudio en atención primaria en gente que se le diagnostica la enfermedad y se le da el tratamiento antes de que se hospitalice y ver si realmente eso logra una mejoría, disminuye las hospitalizaciones y en definitiva la mortalidad por esta enfermedad. Doctor, son buenas noticias. Sabemos que son estudios en desarrollo, hay que esperar estudios randomizados, como usted dice, pero hasta el momento, según lo que se sabe hasta el momento, estas piezas están encajando y están dando un panorama bastante alentador, considerando que se están cayendo algunos de los tratamientos que han sido estudiados hasta el momento. Doctor Sebastián Ugarte, jefe de paciente clínico de la clínica Indisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. No, encantado, Daniel Iván.